Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, buenas noches, señor embajador, buenas noches, Sergio. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva jornada de Palestina Hoy, segunda edición. En la edición pasada tuvimos el honor de tener al Sheikh Mohsen Ali. En esta edición también tenemos un invitado muy especial, que es el señor embajador Husni Abdel Wahed. Nosotros desde FIDAI, junto con Empoderados, tenemos el gusto y también el compromiso de organizar esta jornada a fin de aclarar un poco el panorama. Últimamente en la televisión estamos viendo versiones tergiversadas donde nos muestran al quien es el victimario como la víctima, donde nos muestran a un Israel con niños contentos, felices, sacándose los barbijos, nos muestran que Israel es alegría para los niños y nos ocultan lo que nosotros mostramos constantemente desde nuestra página de FIDAI, que es otra parte de los niños que sufren bajo las bombas israelíes, niños que deberían estar jugando al fútbol o corriendo o saltando la soga y no lo pueden hacer porque les falta una pierna por esas bombas, productos de la tecnología israelí, tecnología armada para la guerra. Nosotros desde FIDAI, junto con Empoderados, organizamos esta charla porque justamente entendemos que hace falta verdad, hace falta memoria, hace falta justicia, hace falta respeto para poder alcanzar esa paz que todos anhelamos, porque nos quieren confundir, nos quieren vender la paz como si fuera la pasividad como paz, nos dicen que nos quedemos de brazos cruzados mientras masacran a nuestros niños, mientras los encarcelan, mientras construyen un muro de apartheid y expulsan a la gente de sus casas para traer a colonos extremistas a usurparlas, y nos dicen que nos quedemos de brazos cruzados y eso es paz. Eso no es paz, eso es pasividad. Y la pasividad es complicidad frente a la opresión y la injusticia. No voy a extenderme mucho más con esta breve introducción. Estoy encantado de poder estar aquí representando a FIDAI. Estoy cubriendo al compañero Fernando Biolías, que no ha podido estar el día de hoy. Y bueno, ahora tengo el gusto de presentar al compañero de Empoderados, Sergio Biolías. Sergio Biolías, quien nos va a decir unas palabras también, coorganizador de este evento junto a nosotros. Sergio, un gustazo saludarte. ¿Me escuchás, Sergio? A ver, no lo veo a Sergio. Ahí está. Ahí los dejo con Sergio Biolías, de la organización Empoderados. Parece que estamos teniendo unos problemas de conexión. Parece que estamos teniendo unos problemas de conexión. Sergio, cuanto puedas. Mientras tanto, bueno, les seguimos dando la bienvenida a las personas que se van conectando a esta transmisión en vivo desde el canal de FIDAI. Estamos con motivo de los 73 años de la NACBA, recientemente cumplidos hace un mes, el día 14, 15 de mayo. Es una fecha conmemorativa, la NACBA, para quienes se conectan por primera vez, significa la catástrofe, que es una catástrofe que no es una catástrofe natural, no es un incendio natural o una inundación, es una catástrofe humana provocada por el imperialismo en su afán de dividir y reinar. Es una continuación de un plan imperial impuesto por Francia, Inglaterra y las potencias occidentales en Palestina. Fue lo que pasa en Palestina, no es como dicen los medios de comunicación, algo improvisado. Lo que pasa fue planificado hace más de un siglo. Se sentaron, bueno, no voy a hacer mucho al respecto, pero mientras se conecta
mientras se conecta Sergio. El tratado Sykes-Picot, que se repartieron en el Medio Oriente. Palestina formaba parte de un lugar más grande. En charlas con el señor embajador he tenido el gusto de aprender mucho, y él nos contaba que, por ejemplo, su abuelo le contaba de los lugares a los que viajó, les contaba todas las ciudades en las que estuvo, y él le pregunta a su abuelo, pero ¿en cuántos países estuviste? Y le dijo, en uno solo, porque antes de que el imperialismo dividiera para reinar, todo esto era una sola región. Luego el imperialismo dividió, dominó la zona con sangre y fuego, y hoy el pueblo palestino lucha por autodeterminarse, por ese derecho que le fue negado desde hace más de un siglo, hoy por el Estado de Israel, por lo que llaman Estado de Israel, y anteriormente por el imperialismo británico. Esperamos que pronto el pueblo palestino pueda liberarse. ¿Habló? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, disculpen las complicaciones técnicas. Bueno, espero que nos escuchen bien. Estamos teniendo problemas de señal. Bueno, las buenas. Primero agradecerle a todos, a todo el público en general. A los chicos acá que están ayudando un montón, cuestiones técnicas, porque la verdad que nosotros somos de carreta, de madera, para esto técnico, así que le agradecemos acá a los chicos empoderados que están ayudando un montón, los jóvenes. Después, bueno, le agradecemos al señor embajador Uni Abdel Wahed, que es del Estado, embajador del Estado de Palestina en Argentina, que nos dé esta charla para informarnos, formarnos y poder hacer más efectiva la solidaridad con todos los pueblos y en particular los que están siendo víctimas de las agresiones imperialistas. Así que bueno, eso en principio, y a Agustín Dib de FIDAI y a toda la organización FIDAI, porque nos han ayudado un montón, la organización. También le mandamos un saludo entrañable a Fernando, que está convaleciente porque le dieron la vacuna del COVID y está dolorido, está congestionado. Así que bueno, en principio, para sentar nuestra posición, ya lo hicimos en una serie de actividades que hemos hecho conjuntamente, y la charla que hicimos la otra vez con el Sheikh Hussein, resulta que, bueno, nosotros defendemos la autodeterminación de todos los pueblos, del nuestro y de todos los demás, porque somos solidarios, reivindicamos la solidaridad con todos los pueblos, de todos los pueblos, y también la autodeterminación, ¿no es cierto? Y más que nada con los pueblos que están siendo víctimas de agresiones imperiales, como decíamos antes, no solo las agresiones armadas, que en este caso del pueblo palestino, la nación palestina, sino también todos los pueblos que están siendo víctimas, en el caso de Colombia, víctimas del neoliberalismo, o de los grandes grupos económicos que están declarando zonas inviables, por ejemplo, como allá acá se había acostumbrado, o de extracción obligatoria y desplazan poblaciones, y nos va a pasar con el agua acá, o sucede con el petróleo, con recursos, con litio y un montón de más recursos, que es el bien de toda la humanidad y termina siendo para el lucro de algunos pocos grupos de inversión o algunos cómplices de esa entrega. Después, bueno, nosotros, como reclamamos la autodeterminación de todos los pueblos, reivindicamos el derecho humanitario del pueblo palestino a ocupar su nación que desde siempre la han ocupado, de los orígenes de los pueblos, de los tiempos, y han convivido pacíficamente musulmanes, árabes, judíos, cristianos, siempre convivieron en paz hasta que hubo una agresión imperial y están, bueno, ahora obviamente el señor embajador nos va a decir todo en mejor decisión, ¿no es cierto? Pero nosotros reivindicamos el derecho a vivir, digamos, humanitario, el derecho territorial, de la integridad territorial de Palestina, el derecho político que tiene también que le asiste a toda nación
de tener su propia cultura, sus propias instituciones, su propia decisión, ni siquiera la posibilidad de tener elecciones libres les permiten, tener su propio desarrollo económico, de funcionamiento económico. Sabemos, una sociedad se construye a través de salario digno, ¿sí? De explotando los recursos que son propios de ese territorio, y se lo están siendo directamente expropiados. Ni siquiera poder armar instituciones propias, o la negación de la cultura. Después, la actitud definitivamente racista que está teniendo el sionismo. Esto que decimos todo corre por cuenta nuestra, después veremos lo que nos enseña el señor embajador. Pero el hecho de cuando nosotros hablamos de la lucha de un pueblo, tiene que respetar los ritmos y las decisiones y los canales por los cuales cada pueblo decide cómo luchar. Como pueblos que han decidido hacerlo de forma pacífica, o institucional, o de reclamos internacionales, o de una lucha más de confrontación de resistencia popular, o de lucha armada. Eso lo decide cada pueblo, lo decide su pueblo, un pueblo, con sus organizaciones. No lo decidimos lo de afuera. Y todos podemos ser solidarios, nada más. Después, cuando un pueblo encara una lucha, nosotros lo reivindicamos, pero también tenemos que no ponerlo como superhéroe o como algo extraño, sino como algo normal, que tiene que hacer todo el pueblo, tendría que hacer todo el pueblo. Nosotros también, como militantes del campo popular en la Argentina, lo hacemos y tratamos de hacer lo más posible esta lucha para ir vertebrando la masividad de un reclamo y que eso nos vaya a dar mayor representatividad y contundencia en el reclamo y recurrir a los métodos pacíficos en todo lo que sea posible, que es la mejor forma de resolver los problemas. Después, la solidaridad con el pueblo palestino también es que sabemos, no le podemos pedir al pueblo de que el pueblo palestino que dé buena fe o señales de buena fe, si lo único que tiene que cesar es la agresión. Cuando cese la agresión va a poder haber diálogo. La agresión es de parte del Estado sionista, imperial, agresivo y masacrador, de un genocidio planificado que está haciendo, y racista, que está haciendo el Estado de Israel, con el bombardeo sistemático que está haciendo. Así que bueno, y después la solidaridad entre los pueblos tiene que ser lo más posible entre pares, y por eso no ponerlo tanto como superhéroe, sino como algo más común y normal. Después, el artilugio del antisemitismo que arguyen los sionistas, en realidad un pueblo árabe también es sionista, y otros pueblos más son como semitas, perdón, semitas. Así que bueno, eso. Después, otra cosa con particular acá en la Argentina, disculpe que ya nos explayamos en esto, y nada más, queremos hacer lo más activo posible la solidaridad, que no quede en una charla nada más, como ya lo dijimos en otras charlas, en otras actividades, sino también, por ejemplo, nosotros reivindicamos, por ejemplo, que el cese de la persecución en todos lados, como está viendo allá, que está permitida la tortura por parte del Estado de Israel. También nosotros acá rechazamos la prisión de los compañeros militantes Milagro Sala y de otros compañeros de Tupac Amaru y otros presos políticos de distintas organizaciones populares que por ejemplo, veámoslo, están presos los militantes populares y los tipos que han vendido, entregado y matado a la población, están sin ser juzgados, están libres ahí por ahí, fugados, muchos están prófugos. Pero bueno. Y también, otra cosa más que nos parece muy importante, rechazamos de plano, primero la posición que se ha tomado de declarar esto de la conmemoración del holocausto, del holocausto. Se dice que el Estado de Israel únicamente es el que tiene la potestad de decir quiénes son los que fueron víctimas, ¿sí? Y parece que los demás hubiesen sido que el patrimonio de esa masacre humana que hicieron los siempre las masacres son inhumanas, ¿no? Que hicieron los nazis, únicamente un pueblo, un Estado tiene derecho a decir quiénes son o no fueron víctimas de eso. Eso me parece más que mal. Fueron víctimas los partisanos, fueron víctimas los gitanos, los homosexuales, los izquierdistas, los militantes populares,
y todo lo que estaba en contra de los nazis, además los árabes también y el pueblo judío también, que justamente la solidaridad con el pueblo judío. Pero rechazamos también esa posición, no la convalidamos, nos parece que está mal, estamos seguros que está mal, y también el hecho de que se esté convocando ahora, hasta esto es una cosa nueva, congresistas en el territorio argentino con el visto bueno del Congreso argentino, y se están haciendo las gestiones para hacer un congreso en la Argentina, cosa que me parece más que grave. ¿Cómo podemos estar a favor de una agresión imperial? ¿Sí? Pero bueno, después también la posición, como ya hemos dicho varias veces, del BDS, el boicot, desinversión y sanciones para los productos que son producidos en Israel, que son la explotación también del pueblo palestino. Bueno, perdón, que ya me estoy entusiasmando mucho y bueno, así que bueno, le damos la presencia, disculpe por ahí, si corríjanos si nos equivocamos, algo que hayamos dicho fuera de lugar, o por lo menos disculpe nuestra posición, al señor embajador, si está conectado, ¿no? ¿Está León? Buenísimo, le damos la bienvenida, le agradecemos la presencia, buenísimo, espero no habernos cedido mucho en la presentación, nuestra presentación, bueno, mucho gusto. Gracias. Buenas noches. Primero que nada, yo quiero agradecer tanto a Empoderados como a FIDEI por organizar este evento y quiero enviarle un saludo a Fernando con el mejor deseo de una pronta recuperación. Saludar al pueblo argentino por el Día de la Bandera ayer. Hoy se conmemora el 17 de junio, el paso a la inmortalidad de el general Güemes, un ejemplo que inspira a los pueblos que luchan por su independencia, por su liberación nacional, entre los cuales nos encontramos como palestinos. Y la experiencia del hermano pueblo de Argentina también nos inspira en nuestra lucha por la liberación nacional. Así que un saludo cordial, fraterno, con los mejores deseos de un futuro mejor para el hermano pueblo de la Argentina, al igual que todos los pueblos del mundo. También en este mes, en Palestina, conmemoramos una fecha muy lamentable que es el 4-5 de junio, que marca una nueva era en la historia del pueblo palestino, que es la conmemoración de 54 años de la llamada Guerra de los Seis Días, del año 1967, producto de la cual Israel ocupa la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, territorio palestino. También en esa misma guerra, Israel ocupó territorios de otros cuatro países árabes, la península del Sinaí de Egipto, los altos del Golán de Siria, el valle de Arabá de Jordania y las granjas de Sheba del Líbano. Esto se suma a aquellos territorios que Israel ocupó en el año 1948 en al-Nakba, donde ocupó el 78% de la tierra de Palestina. Entre al-Nakba y al-Naqsa del año 67, Israel completó la ocupación del 100% de la Palestina histórica. Con la ocupación del 100% de Palestina, el pueblo palestino ha sido expulsado de su territorio, de su patria, de su hogar, y ha tenido que vivir una buena parte del pueblo palestino ha tenido que vivir en condición de refugiados. Y hablando de refugiados también, quiero saludar y enviar un abrazo fraterno a todos los refugiados del mundo. Ayer se conmemoró el Día del Refugiado y entre los refugiados se encuentran
casi 6 millones de refugiados palestinos. En total, hoy en día, casi el 1% del total de la humanidad vive en condición de refugiados. Y nadie puede entender lo que es vivir en condición de refugiados más que aquellos que hemos vivido en tal condición. La verdad es que es inhumano tener que vivir como refugiados. Lamentablemente, en el caso de Palestina, ya hay 4 generaciones de refugiados, lo cual, además de doloroso, significa que es urgente buscar una solución pronta de este tema. Y la verdad es que no puede haber una solución basada en las llamadas políticas del Estado de Israel y de sus protectores, tanto norteamericanos como las demás potencias occidentales. Porque lo que se ha pretendido hasta el día de hoy es tratar el tema como un tema netamente humanitario. Y lógicamente es un tema humanitario, pero es un tema humanitario que es derivado de un problema político que consiste en el colonialismo israelí del territorio de Palestina. Y mientras se siga tratando este tema como tal, lógicamente no hay una solución. La solución radica en el fin de la ocupación y permitir al pueblo palestino ejercer sus derechos más elementales, empezando por el derecho a la vida y luego el derecho a la autodeterminación y demás derechos naturales. Este problema, como decía, tiene como esencia este colonialismo israelí que ejerce el Estado de Israel sobre el territorio y el pueblo palestino, y que ha implementado las tradicionales políticas de colonialismo con particularidades propias de este proceso colonialista israelí. De vez en cuando recrudece el conflicto, este llamado conflicto, y es noticia en los medios de comunicación, principalmente hegemónicos, y entre dos grandes episodios de sangre y fuego, esto como que pasa al olvido. La verdad es que el episodio que vivimos en el mes de mayo último es algo que no podemos tratar como aislado, sino es un eslabón, es un acontecimiento dentro de un proceso, al igual que aquel episodio que vivimos en el año 2014 o en el año 2012 o en el año 2009. Y cada uno de estos episodios ha concluido con una tregua, pero esta tregua no es algo definitivo, porque no se ha dado una solución a la esencia del problema que es la ocupación. ¿Por qué no se da una solución definitiva? Simplemente porque Israel, que es la potencia de ocupación, ha aprovechado la situación a nivel mundial, donde cuenta con la protección y el blindaje de parte de las potencias occidentales, y nunca ha tenido que pagar ningún costo por la ocupación. Al contrario, siempre sale ganando debido a esta protección de las grandes potencias. Para que tengan idea, en este episodio del mes de mayo,
la comunidad internacional intentó convocar a una sesión del Consejo de Seguridad varias veces y no fue posible una sesión sin el consentimiento de Estados Unidos. Y como decía el embajador de China que presidía el Consejo en el mes de mayo, que había 14 miembros del Consejo de Seguridad de un lado y un solo miembro que estaba del otro lado que impedía la sesión del Consejo. Y finalmente, cuando se logró sesionar el Consejo de Seguridad en 4 oportunidades, Estados Unidos no hizo posible ni siquiera sacar un comunicado. Un comunicado no fue permitido. Podrán imaginar si se pensara en algo más que un simple comunicado. Estados Unidos categóricamente no permitió ni siquiera un comunicado. Y esto tampoco es algo aislado porque es una política de Estado, de parte de Estados Unidos, blindar al Estado de Israel permanentemente. Y este blindaje significa que Estados Unidos ha implementado diferentes métodos de presión y hasta chantaje y sanciones en contra de quien se atreva de criticar a las políticas del Estado de Israel. Recordemos que Estados Unidos, al menos en 2 oportunidades, se retiró de la UNESCO, que es un organismo multilateral que se especializa en ciencia, cultura y educación, la UNESCO. ¿Por qué se retiró Estados Unidos y dejó de pagar sus aportes a la UNESCO? Porque consideró que la UNESCO, al intentar hacer su trabajo de preservar el patrimonio tanto cultural como universal en Palestina, exigir que la potencia de ocupación permita el ingreso de una comisión de investigación de las violaciones, para analizar las violaciones y las amenazas de los lugares históricos y de patrimonio de la humanidad que Israel constantemente viola, destruye y altera. Esto ha sido considerado por parte de Estados Unidos y de Israel antisemitismo, por lo que se retiraron de la UNESCO. Lo mismo que la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos por el mismo motivo que considera a este Consejo de antisemita simplemente porque trata las violaciones de los derechos humanos del pueblo palestino por parte de Israel. Recordemos el episodio del 17 de mayo último, cuando se votó en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la formación de una comisión investigadora de posibles violaciones de derechos humanos, tanto en Palestina como en Israel. Recordarán el escándalo que se armó acá en Argentina por parte de un sector de la comunidad judía por los medios hegemónicos de comunicación, al igual que por ciertas fuerzas políticas, porque consideraron que este es un voto en contra de Israel. Consideraron que esto es un voto que alienta el terrorismo. Imagínense, una comisión de investigación de posibles violaciones de derechos humanos es alentar al terrorismo. Y esta comisión, sería bueno, por favor, se lo recomiendo que revisen el texto de esta resolución, pues esta resolución investigaría posibles violaciones de derechos humanos, tanto en Palestina por palestinos,
y por israelíes, como en Israel, por palestinos y por israelíes. Y la verdad es que nosotros, como palestinos, estamos dispuestos a que investiguen posibles violaciones de derechos humanos a manos de palestinos. Y si hay tales violaciones a manos de palestinos, estamos de acuerdo con que estos palestinos sean llevados a juicio. Pero no, simplemente esto es antisemitismo, lo cual me obliga a aclarar el concepto del antisemitismo, que es el semitismo, más que el antisemitismo. El semitismo es un concepto lingüístico y, por favor, yo los invito a que investiguen un poco más, que revisen qué es el semitismo, que no tiene la connotación que se intenta imponernos por parte de los medios hegemónicos como parte del dominio cultural, del colonialismo cultural, porque es importante tener presente que parte de la política del imperialismo y del sionismo se basa principalmente en el dominio cultural, en el colonialismo de la mente, porque es condición necesaria para implementar sus políticos, primero colonizar nuestra mente. Por eso se pretende confundir muchos conceptos de una forma consciente y de una forma intencional. Por eso es importante distinguir entre lo que es el ser judío, lo que es el ser semita, lo que es el ser israelí, lo que es el ser hebreo, lo que es el ser sionista y un montón de conceptos más que pretenden presentar como sinónimos. Y la verdad es que no son nada de sinónimos, inclusive pueden ser antónimos. El sionismo con el semitismo, con el ser hebreo, con el ser israelí, etcétera, no son sinónimos para nada, porque mientras una cosa es el ser un pueblo, una etnia, mientras una cosa es ser una religión, una fe, mientras la otra cosa es el concepto lingüístico, etc. Tratar de confundir todo esto es parte de, como decía, el dominio cultural y el colonialismo de la mente. Y una de las tareas más urgentes de hombres y mujeres libres que pretenden luchar y velar por la humanidad es, primero que nada, descolonizar el lenguaje, descolonizar la cultura, descolonizar la mente. De esta forma, primero, ser libre intelectualmente, ser libre culturalmente, nos permite ser libres en los demás aspectos. También, ser libre económicamente, también ser libre políticamente, porque estos todos son métodos de neocolonialismo que surgen con el paso del capitalismo, de su condición de capitalismo a su fase superior, que es el imperialismo. Así que es una tarea urgente de todos. Y pienso que un evento como este es sumamente importante para clarificar y para conocer un poco más la verdad, que es totalmente contraria a lo que intentan promover en los medios hegemónicos, porque los medios hegemónicos responden a los mismos intereses de las grandes potencias, que son las potencias colonialistas que implementan sus políticas de dominio político, cultural, económico, etcétera, y que sufren nuestros pueblos, lamentablemente, y es un objetivo común de todos los pueblos mancomunar esta lucha por la liberación en todos los ámbitos. Ahora, como palestinos, tenemos muy claras las diferencias y no tenemos ningún problema
ni con judaísmo, ni con semitismo, en el buen concepto del semitismo, el correcto concepto del semitismo, porque nosotros somos semitas, porque somos culturalmente semitas, porque nuestra lengua es semítica, y intentar presentar al semitismo como algo exclusivo y excluyente es un crimen en contra de la cultura, en contra de lo que es el semitismo verdadero. Ahora, el pueblo palestino, al igual que todos los pueblos, y recién hablamos del general Güemes, digno representante del pueblo argentino en su lucha por la liberación nacional, todos los pueblos que han tenido que pasar por este proceso colonialista también han tenido que enfrentar esto con diferentes métodos de resistencia y lucha por la liberación nacional. El pueblo palestino no es la excepción. Desde siempre el pueblo palestino ha luchado por su independencia y por el futuro de sus hijos, y ha tenido muy claro el objetivo de esta lucha sin caer en la trampa del sionismo y del imperialismo, de derivar esto a un conflicto religioso, que de religioso no tiene absolutamente nada. De hecho, yo siempre resalto y reitero que el judaísmo y los judíos son víctimas del sionismo, porque siendo utilizados como instrumento en este proceso colonialista, y la verdad es que inconscientemente muchos de los judíos caen en la trampa. Y quiero destacar y saludar a aquellos hermanos de lucha que profesan la religión judía, que no han caído en la trampa y que tienen la claridad de que esto no es una lucha ni un conflicto religioso, y han tenido el valor de denunciar el sionismo como un instrumento colonialista. Y muchos de estos hermanos de lucha de religión judía son antisionistas. Lógicamente, hoy en día, en muchos lugares, se logró convencer a importantes sectores de la población de que el antisionismo es una forma de antisemitismo, lo cual es una aberración, porque esto es como decir que el antinazismo es anticristiano, porque todos sabemos que el nazismo fue un movimiento, una fuerza política que de alguna forma explotó y utilizó la religión, y fue un movimiento, una fuerza política extremista, fundamentalista, racista, etc. Y lo mismo se aplica sobre el sionismo, que es un movimiento segregacionista, colonialista, y lógicamente expansionista, al igual que el sionismo, al igual que el nazismo. Así que es una tarea difícil en un panorama donde se está legislando en muchos países para criminalizar a la crítica de las políticas del Estado de Israel. Lógicamente, siempre hay gente valiosa, y mucha gente valiosa, que defiende la verdad y sus convicciones. Y entre estos, yo quiero destacar a los judíos antisionistas que tienen la claridad y el valor de luchar en contra de este colonialismo cultural. También el pueblo palestino tiene que enfrentarse
a las diferentes políticas de colonialismo que oscilan entre el asesinato, la represión, la detención, la confiscación de tierra, el destierro, el desalojo, la judaización del territorio de Palestina, todo tipo de políticas colonialistas con las particularidades que le ha dado el sionismo a este proceso, lamentablemente están presentes todos los días. Hoy mismo, hace pocas horas, en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, una vez más fueron reprimidos los palestinos que están intentando preservar sus hogares, que son suyas, son sus casas desde hace generaciones y han pasado de una generación a otra. Y el Estado de Israel intenta desalojar estas familias de sus hogares. Hoy mismo hubo 20 heridos en la represión israelí de estas familias que están defendiendo sus hogares. Lo mismo que en Siluán, otro barrio de Jerusalén Oriental, territorios palestinos que ocupó Israel en la llamada Guerra de los Seis Días en 1967. Hoy mismo, en Gaza, el enviado de Naciones Unidas ha llevado respuestas negativas a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, porque la respuesta tanto de Israel como de sus protectores es más restricciones al ingreso de materiales para reconstruir lo que destruyó Israel en su última agresión a nuestro pueblo en la Franja de Gaza, inclusive el ingreso de insumos médicos, el ingreso de alimentos, el ingreso de ayuda internacional, todo está paralizado. Lógicamente, también la salida e ingreso de ciudadanos comunes desde y hacia la Franja de Gaza. Entonces, lamentablemente, a un mes de la llamada tregua, después de la última agresión en contra de nuestro pueblo en la Franja de Gaza, estamos viviendo lo mismo que antes de esa agresión. ¿Qué significa esto? Esto significa, lamentablemente, que podemos volver a vivir un episodio similar al que vivimos hace poco más de un mes. Más destrucción, más muerte, más dolor. Y una vez más vamos a ser testigos de los medios de comunicación que van a darle un certificado de inocencia a Israel y van a condenar al pueblo palestino simplemente por pretender permanecer en su tierra, en sus hogares, por pretender ser libres y vivir como seres humanos comunes. La verdad es que el pueblo palestino está consciente de lo que está viviendo y está consciente del costo de su resistencia y de su lucha. Lo bueno es que estamos dispuestos a pagar el costo con nuestra propia sangre, y lo bueno es que nosotros estamos conscientes que la historia y el futuro son aliados siempre de los pueblos. Por lo tanto, tenemos la convicción de que la justicia, el futuro y la solidaridad de los pueblos están de nuestro lado, y estamos conscientes que la paz, la justicia y la libertad es el destino de los pueblos que luchan por los mismos valores. Lo malo es que esto tiene un costo alto en vidas humanas, en sufrimiento humano, y lo malo es que las grandes potencias que
se jactan de ser custodios de democracia y de derechos humanos, no son ni custodios ni guardianes y mucho menos representan estos valores. Ni Estados Unidos, ni sus aliados, ni Israel representan estos valores, son enemigos de estos valores. Porque sería bueno recordar lo que han hecho las potencias occidentales en Asia, en África, en las Américas, en Australia, con los pueblos originarios. Sería bueno recordar la explotación de las riquezas de estas grandes potencias, de las riquezas de estos pueblos del llamado tercer mundo. ¿Qué es tercer mundo? Entre comillas, que es otro concepto colonialista, simplemente producto de las políticas del imperialismo y la explotación de las riquezas del llamado tercer mundo. Sería bueno recordar el sufrimiento causado no solamente en los países de África, Asia, las Américas, sino en el propio occidente europeo, que sufrió nada menos que dos grandes guerras mundiales, en menos de 50 años, con el costo que todos conocemos en vidas humanas y en el futuro de la humanidad. Lamentablemente, ellos siempre salen ganando, entre comillas, y otros tienen que pagar el costo. Como por ejemplo, la persecución que sufrieron los judíos en Occidente por las potencias occidentales durante siglos, que concluyó con el llamado Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y este mismo Occidente que persiguió a los judíos trata de compensar el sufrimiento de los judíos, compensándolos con el establecimiento de un Estado judío, pero no en Occidente que los había perseguido y los había hecho sufrir, sino en Palestina, causando nuevo sufrimiento a otros, que en este caso es el pueblo palestino. Este Occidente, y yo siempre trato de aclarar, cuando hablo de Occidente, por favor, no se sientan aludidos ni ofendidos. No me refiero a este Occidente, sino me refiero a las grandes potencias occidentales, las potencias imperialistas, donde ustedes, esta parte de Occidente, también son víctimas de las políticas de ese Occidente. El tiempo pasa y me parece que hablé mucho. Quiero recordarles que el Estado de Israel es un proyecto colonialista, es un instrumento de las grandes potencias que utiliza muchos instrumentos. Este instrumento utiliza muchos otros instrumentos para implementar este proyecto colonialista. Y en los últimos días yo he repetido mucho la misma idea de un video que circula en las redes del señor Joe Biden, actual presidente norteamericano, que antes de asumir la presidencia de Estados Unidos había sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Y cuando era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, había hecho una intervención en algún evento donde afirmaba que él es sionista y que no había que ser judío para ser sionista. Y esto es otra muestra que el sionismo no es sinónimo de judaísmo ni de semitismo, ni mucho menos. El señor Biden afirmaba que él era sionista y que no había que ser judío para ser sionista. De hecho, hoy en día, la mayoría de los sionistas del mundo no son judíos, sino los llamados cristianos sionistas. De hecho, hoy hay también
musulmanes sionistas. El sionismo trasciende las fronteras, las religiones, las etnias, etc. Es un movimiento colonialista, expansionista, racista, etc., que es un instrumento de dominio colonial. Entonces, el señor Biden, reitero, afirma que es sionista y que no había que ser judío para ser sionista. Luego, el señor Biden afirma que si no existiera Israel, Estados Unidos tendría que haberlo inventado, como si no lo hubiera inventado. Recordemos que el Estado de Israel en 1948 fue creado en Palestina por el soporte de la gran potencia colonialista en ese tiempo, que era Gran Bretaña, y la naciente gran potencia que sucede a Gran Bretaña, que es Estados Unidos. Gracias a Gran Bretaña y Estados Unidos y las otras potencias occidentales, existe el Estado de Israel de hoy. Y luego, el señor Biden, en ese mismo video, sostiene: ¿pueden imaginar lo que habría que invertir para mantener nuestros intereses en esa región? En nuestros intereses, que son los intereses del imperialismo. En esa región, se refiere a la llamada región del Medio Oriente, que es otro concepto colonialista. Medio Oriente. ¿Por qué Medio Oriente? ¿Con respecto a qué y a quién es Medio Oriente? Por favor, tal vez he planteado algunos conceptos que en otro momento podemos tener otro evento para explicar con mayor detalle estos conceptos. Pero por mientras, yo los invito que por favor averigüen estos vocablos, estos conceptos que he mencionado en esta intervención. Este video del señor Biden, donde afirma que es sionista, donde afirma que si no existiera Israel habría que inventarlo, donde afirma que si no existiera Israel podrían imaginar lo que habría que invertir para mantener nuestros intereses en esta región. Esto simplemente resume de una forma muy clara y categórica la esencia del Estado de Israel, del por qué y para qué fue creado este Estado en esa región llamada Medio Oriente, simplemente como instrumento de dominio de nuestros pueblos, de nuestros países, para mantener la explotación de las riquezas de nuestros pueblos, de nuestros países. También Israel hace como una base militar de Occidente imperialista. Pero, ojo, hoy el rol de Israel no se va a la región del llamado Medio Oriente, sino hoy Israel es un ejecutor de las políticas del imperialismo donde sus servicios sean requeridos en cualquier parte del mundo, y ustedes mismos están invitados, por favor, a averiguar la intervención israelí en diferentes regiones del mundo, y los invito a averiguar el intervencionismo israelí en América Latina, donde hay muchos casos y muchas muestras de intervencionismo israelí en nuestra región. Ahora, para concluir, yo quiero agradecerles una vez más por esta invitación, reiterar la voluntad del pueblo palestino de seguir su resistencia por vías pacíficas, populares, para la recuperación de nuestros derechos legítimos nacionales, para recuperar el derecho a la vida, el derecho a la autodeterminación, el derecho a ser libre, independiente y soberano. Quiero renovar el compromiso del pueblo palestino de que no vamos a caer en la trampa ni del
antisemitismo, ni de la judeofobia, ni nada por el estilo, y vamos a seguir con la misma claridad. Nuestro enemigo es la ocupación, nuestro enemigo es el colonialismo, nuestro enemigo es la injusticia, nuestro enemigo es el intento de esclavizar a un pueblo y a un territorio. Este es nuestro compromiso y tenemos la certeza, la confianza absoluta en el futuro y en la solidaridad de los pueblos. También quiero destacar que en los últimos meses ha habido diferentes manifestaciones de despertar por parte de diferentes entes, de diferentes sectores de la sociedad civil en diferentes partes, inclusive en Estados Unidos, inclusive en Israel, que han llegado a la conclusión de que este proyecto colonialista que subyuga y que esclaviza al pueblo palestino, de una u otra forma afecta a la paz y estabilidad del mundo, afecta a los valores humanos. Y quiero destacar que en estos últimos meses, un organismo de derechos humanos como B'Tselem, que es una institución de derechos humanos israelí, hace pocos meses denunció el apartheid que implementa Israel en contra del pueblo palestino. Lo mismo fue ratificado en otro informe hace poco más de un mes de Human Rights Watch, donde también en un extenso informe denuncia la política de apartheid que sufre el pueblo palestino por parte de Israel. También quiero destacar la decisión de la Corte Penal Internacional de afirmar que tiene jurisdicción para investigar posibles crímenes de guerra en el territorio palestino. Y durante la última agresión del último mes de mayo que sufrió nuestro pueblo, la fiscal general de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirmó que estaban observando posibles crímenes cometidos en Palestina e Israel y que podrían investigar tales violaciones. Esta corte, realmente muy valiosa, lamentablemente ha sido sancionada por aquellos que se jactan de ser guardianes y defensores de la democracia y los derechos humanos. Pues tanto Israel, Estados Unidos, Alemania, Canadá, etcétera, han condenado la decisión de la Corte Penal Internacional de su intención de posible investigación de posibles crímenes cometidos en territorio palestino. Y Estados Unidos llegó a sancionar a jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional simplemente por anunciar su jurisdicción de investigar posibles crímenes de guerra. Así que el panorama no es muy alentador, pero yo confío, igual que mi pueblo, confía en la justicia, en los valores humanos, en la humanidad de la humanidad, y confiamos en que el futuro es nuestro y confiamos que la libertad y la justicia son el destino de todos los pueblos. Una vez más, gracias. Les envío un enorme abrazo para todos y hasta la victoria siempre. Muchas gracias, señor embajador. Muchísimas gracias. Estamos con ganas de escucharlo más. Sabemos que es una persona muy ocupada y más con todo lo que está pasando. Que bueno, cuando caen las bombas sobre Gaza, todas las cámaras miran para Palestina.
Lamentablemente, las cámaras de televisión, los medios hegemónicos de lo que usted habló, muestran la historia completamente tergiversada. Y no sé si tendrá espacio para, por ahí, para responder una o dos preguntas, aunque sea breve, si puede ser, si no es abusar mucho de su tiempo, si no lo entendemos. Repite, por favor, que se interrumpió, no escuché. Si podría hacer unas preguntitas brevemente. Que para darnos herramientas, ¿no? Por un lado le quería preguntar, para que nos brinde también un poco más de información, ¿con qué herramientas, algo ya habló, ¿no? Aunque sea brevemente, cuenta el pueblo palestino y el Estado palestino para ejercer su derecho a la autodeterminación, siendo que querían hacer una elección y en Jerusalén, la capital de Palestina, no se les permitió votar y pasó lo que pasó. ¿Con qué herramientas cuenta el pueblo palestino para luchar por la autodeterminación? Y también le quería preguntar, ¿con qué herramientas cree que contamos nosotros para poder solidarizarnos con la lucha de su pueblo y acompañar la lucha de su pueblo? Gracias. Mira, los pueblos son muy creativos, los pueblos son muy ingeniosos y los pueblos siempre encuentran la forma más adecuada para enfrentarse a los enemigos. No hay una receta única, ni un solo método, ni un solo recurso de lucha de los pueblos. Y el pueblo palestino, como todos los pueblos, es un pueblo muy creativo, un pueblo que le ha dado tanto a la humanidad, un pueblo con dignidad y con orgullo, sin caer en la trampa de del complejo de superioridad o la supremacía. Somos un pueblo chiquito, como cualquier pueblo. Tenemos gente común, somos gente común, pero insisto en que los pueblos son muy creativos. Y lo más importante para un pueblo es su voluntad. Voluntad. Esta es la fórmula mágica, voluntad. Voluntad de querer vivir y amar lo bueno de la vida y de la humanidad. Yo sé que a la distancia muchos ven al pueblo palestino conforme a los medios hegemónicos, intentan presentar al pueblo palestino o un pueblo pobrecito, un pueblo víctima y punto, un pueblo entre comillas terrorista, y la verdad es que somos un pueblo que le ha dado tanto a la humanidad, cuna de civilizaciones, de culturas y religiones, un pueblo que sabe apreciar y valorar la vida, amamos la vida, hacemos todo por la vida, amamos lo bello, el arte, la cultura. De hecho, en este momento ya hay un evento de Jabal al-Zaytun, el Centro Cultural Jabal al-Zaytun. En este preciso momento hay un evento de arte, de cultura, celebrando la vida, el amor a la tierra, a la patria, a lo bello. Y si me permiten, yo siempre resalto una cita de Arafat, que la revolución no es solo un fusil. La revolución es el bisturí de un cirujano, es la pluma de un escritor, es el pincel de un artista. Y seguía enumerando muchos más. Y la verdad es que esto mismo tal vez sea la respuesta a la pregunta, querido Agustín. Toda forma de lucha, arte, literatura, cultura, educación, absolutamente toda, política, diplomacia, ciencia, esto son métodos de lucha
que ha desarrollado el pueblo palestino y que va a seguir implementando en esta larga batalla por la justicia y por la libertad. Quiero citarles un ejemplo rápidamente. Durante la primera y segunda intifada, hemos desarrollado lo que llamamos educación popular, salud popular, etcétera, todo popular. ¿En qué consiste esto? Porque es una lucha de voluntades, la voluntad de la potencia de ocupación que pretende combatir cualquier cosa que el pueblo palestino trate de desarrollar y la voluntad del pueblo palestino, la educación. Durante periodos largos que se prolongaban hasta un año de clausura de universidades, centros educativos, etc., la respuesta de nuestro pueblo ha sido la de educación popular. Esto requiere el compromiso del alumnado, del profesorado, de la institución educativa, de las familias y de la sociedad misma. Por eso, para evitar perder un año escolar, universitario, se comprometían los diferentes elementos que mencioné, alumnado, profesorado, etcétera, y se juntaban a la antiimperie bajo un árbol, en algún almacén, en alguna casa, en cualquier sitio, y seguían el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso educativo. De esta forma, el pueblo palestino luchaba en contra de la ignorancia que el Estado colonialista de Israel intentó imponer sobre el pueblo palestino. La economía popular, otro ejemplo que el pueblo palestino desarrolló. En cualquier jardín de cualquier casa, por chiquito que sea, aunque sean 20 metros cuadrados de jardín, ahí se plantaban alimentos, verduras, cualquier cosa, y se hacía trueque. Yo planto tomate y tú plantas cebolla. Hacemos el trueque. Yo te regalo tomate y tú a mí cebolla. Y de esta forma, el pueblo palestino ha podido mantener sus intifadas durante años, donde en estas intifadas algo era la desobediencia civil, además de la huelga general, donde la gente no concurría al trabajo tradicional, lo mismo que la medicina popular, etcétera, todo popular. Estos son métodos de lucha del pueblo palestino que, insisto, no ha abandonado, siempre ha logrado superar las formas de lucha por nuevas formas de lucha. No vamos a caer en la trampa, ni en la resignación, ni el resentimiento, ni, lógicamente, la rendición. Vamos siempre a crear nuevos métodos de lucha popular, pacífica, por la recuperación de nuestros derechos nacionales inalienables. Y siempre el futuro es de los pueblos. Ahora, ¿qué podrían hacer ustedes? Yo, la verdad, lo he repetido muchas veces. Yo no tengo el complejo del occidente paternalista que nos dicta lo que tenemos que hacer y lo que no debemos hacer, como hacen algunos sectores acá mismo, que quieren que el Estado independiente y soberano de la Argentina sea manejado a sus antojos. Nosotros somos un pueblo que respeta la voluntad y a los pueblos hermanos, respetamos a los estados independientes y soberanos, y no tenemos una receta única, ni dictamos lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer a favor de Palestina o en contra de nadie. Nosotros confiamos en nuestros compañeros, en nuestros hermanos. Y nuestros hermanos
sabrán lo que pueden hacer y tendrán la creatividad de hacer lo que pueden por la justicia y la libertad, tanto del pueblo palestino como de otros, de los demás pueblos que luchan por los mismos valores. Pero yo puedo ratificar la importancia del valor solidaridad. Esto es sumamente importante y nadie más que aquellos que lo necesitan lo puedan apreciar. Y apreciamos la solidaridad de los pueblos. Apreciamos la solidaridad del hermano pueblo de la Argentina, que entre paréntesis, es un pueblo por naturaleza muy solidario. Acá hay instituciones que hacen lo que pueden por la difusión de la verdad sobre Palestina y solidaridad con el pueblo palestino. Así que yo lo dejo en sus manos. Ustedes sabrán lo que pueden y lo que quieren hacer por Palestina, y sea cual sea, es apreciado y valorado por nuestra parte. Muchas gracias por compartir, porque la creatividad, la voluntad, el arte, el compromiso, el ir para adelante, ¿no? Y también, bueno, nos explicaba allá en Palestina, ¿no?, cómo la desobediencia civil, la huelga general, la autoorganización, la educación popular, la salud popular, ¿no?, cómo eso nos puede servir incluso internamente a nosotros. Y una última preguntita, muy cortita, más cerrada, si no le quita mucho tiempo, si la quiere abrir, bienvenido es. Usted es periodista, entonces sabe muy bien de los medios de comunicación. A ver si coincide conmigo, yo en estos últimos 15 años vi cambiar mucho, bueno, mismo usted habló que hoy gran parte de los sionistas por ahí están entre los cristianos sionistas, y se ven mucho, desde mi punto de vista, muchos más judíos antisionistas. Ha cambiado mucho. También cambió mucho el panorama, ya que últimamente algunos países del Golfo Árabe han hecho pactos con Israel. Pero a su vez, muchos países de Europa le están poniendo límites a Israel. Una muestra es, en estos 14 países, había países europeos en los países que formaban parte, y solamente Estados Unidos se opuso. Y también vimos en América Latina cómo Palestina fue reconocida, que antes no lo era. Yo recuerdo en el año 2009, cuando fue izada la bandera palestina en el Parlamento, en el Senado de la Nación por primera vez, en el Congreso de la Nación por primera vez, y yo he notado mucho, no sé si usted coincide, que con la irrupción de las redes sociales, de esto, de tener ahora en mis manos un celular y poder hacer esto y poder mostrar, es como que nos dio un poder a nosotros, a la gente que antes no lo tenía. Y yo soy testigo, tal vez es mi visión, no sé si usted la comparte, quisiera saber usted, que tiene mucha más experiencia en el terreno, si comparte que las redes sociales son una de estas herramientas que han permitido estos cambios, que han permitido a Palestina que se haga más eco de la voz de los palestinos, que los palestinos siempre estuvieron levantándose, pero ahora tiene ecos en otras regiones donde solamente había ecos de la versión del norte. Porque esto es, para mí me parece muy relevante, porque a veces la gente ve que publica cosas y cree que no es suficiente o que no sirve para nada. A veces sí, no es suficiente, podemos hacer un poco más. ¿Pero cree usted que no sirve para nada o cree que ha sido de utilidad estas redes sociales y este tipo de batalla cultural? Gracias. A pesar del monopolio que ejercen los grandes medios, hay una rotura relativa de este monopolio, porque hoy en día sí, efectivamente, las redes tienen un rol importante. Voy a citar un ejemplo concreto del mes pasado. En el mes de mayo, Israel, entre otros objetivos, bombardeó una serie de sedes, oficinas, estudios de diferentes medios de comunicación en la Franja de Gaza, entre los cuales un edificio que fue transmitido en directo por diferentes canales de televisión internacional, bombardeo en vivo, donde un edificio que cobijaba 60 familias, además de 30 medios de comunicación nacionales palestinos,
además de medios internacionales como Al Jazeera y hasta AP, Associated Press norteamericano, donde la aviación israelí bombardeó en directo, el mundo entero fue testigo de este bombardeo, de ese edificio. El objetivo es intentar silenciar a la transmisión de la verdad, lo que ocurre en el territorio de Palestina. Este es el objetivo. Pero a la vez, y pocos días más tarde, en Jerusalén, en el barrio de Sheikh Jarrah, hubo represión de varios periodistas de diferentes medios internacionales, entre los cuales la corresponsal de Al Jazeera. ¿Por qué repito Al Jazeera? Hoy en día Al Jazeera es uno de los canales más informativos más importantes del mundo, querrámoslo o no. Y la corresponsal de Al Jazeera en Al Sheikh Jarrah fue reprimida, atacada y detenida por efectivos israelíes. Era muy conocida, es muy conocida esa corresponsal, con los distintivos del canal, con el chaleco de prensa, así que reconocido y fue intencional. Esa misma corresponsal reconoció, luego de liberarla, luego de horas de retención, ella dijo que gracias a las redes fue que se difundió esa imagen de una forma muy masiva. Lógicamente, las redes las manejan y sus propietarios son conocidos y responden a los intereses de los mismos. Pero volvemos al ingenio y la creatividad de los seres humanos. Y siempre se pueden encontrar la forma de romper este monopolio. Hoy en día es una necesidad tratar de llegar por todos los medios, y entre estos medios están en un sitial muy especial las redes sociales. Yo quiero resaltar que durante mucho tiempo la extrema derecha ha sabido manejar muy bien las redes en diferentes sitios. Una muestra de ello, el señor Trump, que llegó a la presidencia de Estados Unidos y ha gobernado a través de una red social. Inclusive echaba a ministros a través de una red. Lo han manejado de una forma muy efectiva. Y durante mucho tiempo, las fuerzas progresistas no han sabido manejar con efectividad estas redes. Es una invitación para que todos utilicemos nuestra creatividad y utilicemos estas redes que están a la mano, al servicio de las causas justas, al servicio de la humanidad, para enfrentar a aquellos que las utilizan en contra de los valores humanos. Así que sí, las redes, a pesar de que yo confieso que soy ignorante y no sé manejar las redes, de hecho no tengo redes personalmente, no tengo redes, pero tengo muy claro y estoy muy consciente la importancia de las redes y también los medios alternativos. Es muy importante no desmerecer el rol que tienen los medios alternativos. La suma de estos medios alternativos puede ser la alternativa.
a los medios hegemónicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor embajador. Gracias a ustedes. Yo me quedaría preguntándole más cosas, pero ya lo quiero liberar. Después lo dejaremos para otra charla, que la gente se quede con ganas de más. Y haremos otra charla. ¿Estamos conectados? ¿Hola? Sí, hola. Hola, Sergio. Bueno, la verdad que nos quedamos con muchas ganas, y además toda la gente acá que estuvo participando en el chat y por todos lados están pidiendo mucho más. Obviamente, porque uno se da cuenta de la sustancia que hay, esto son nada más que los títulos de un montón de cosas que uno se agarra a cada tema, tiene para desarrollar infinidad de cosas, además temas para estudiar, el tema de Semita, el tema de lingüística, el tema de la UNESCO, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado nazi, la intervención del Mossad en todo el mundo y en particular en Latinoamérica, las vinculaciones con la DEA, con la CIA, con la USAID. Tenemos, es más, yo quería agradecerle al embajador y a Fidai también, pero al embajador hacer mención a nuestro héroe latinoamericano, antiimperialista y antioligárquico, que fue el general Güemes, un general gaucho, antiimperialista y antioligárquico. Eso nos sirve también para decir que cuando no solo alcanza... Respetamos y valoramos la opinión del embajador, pero no solo alcanza con la voluntad. Porque la voluntad sin convicción no sirve. Nosotros, si tenemos convicción, que es lo que ustedes nos han mostrado con la formación que han seguido teniendo y el desarrollo cultural que ha tenido el pueblo palestino, ha desarrollado la convicción porque enraiza las convicciones y la voluntad. Entonces la voluntad sola no solo no alcanza, sino que hay que ponerle contenido. Y por eso, discúlpenme que por ahí lo compramos de esta visión, ¿no es cierto? Después, bueno, agradecerle esto y después también hacer mención a que había conectado en las redes un chico, una persona que se llama Fathi Sulaiman, que está directamente desde Gaza, que habla castellano. Así que lo saludamos, está ahí a la vista y bueno, lo comprometemos para una próxima charla a Fathi. Para, bueno, que en algún otro momento por ahí nos cuente directamente desde el lugar. Después hacer mención a otra cosa más, que los muros mediáticos de la información de las redes, nosotros lo valoramos, es una herramienta más, aunque algunos compañeros o algunos grupos le ponen demasiado énfasis al tema de las redes y funcionan nada más que en las redes. La militancia no se, y todas las luchas populares no se tienen, es una buena herramienta, pero no tiene que limitarse nada más, hay que ponerle el cuerpo. Si no le ponemos el cuerpo a la cabeza y el corazón, por más redes que tengamos, esto no sirve. Obviamente, nos vinculamos y más en esta época de pandemia y la distancia y un montón de limitantes, y esto justamente nos permite enraizar y tirar redes, ¿sí? Y además la otra cosa, romper el muro, no solo de transmitir información de la comunicación, nos parece muy importante para vencer a los medios hegemónicos, pero sino también para defender la veracidad, la información veraz, que es un derecho humano básico, ¿sí? Porque si no, ¿qué pasa? Hay compañeros que también tratan de desmentir la mentira con otra mentira distinta, y nosotros tratamos de defender, aunque no sepamos de algo, bueno, tratar de ir a la fuente y tratar de formarnos, como en este caso particular. Si no sabemos de algo, tratá de formarnos, y si tenemos que aprender, aprendamos juntos. Pero por eso mismo también defender la veracidad, como ha pasado acá con la ley de medios, bueno, nosotros tratamos, y no solo el muro este, sino que también el tema ha pasado que cuando se habló de Trump, se habla del Estado sionista, que entabla muros también, ya paralelo. Que no pudo desarrollar muros, más o menos los quiso hacer, era una cárcel a cielo abierto, como también sucedió. Y bueno, en estos momentos también hay una hegemonización o una unificación a la fuerza, un discurso único, ya lo dijo Fukuyama,
que había terminado la historia, según los neoliberales había terminado la historia. Bueno, está demostrado que no, está demostrado por la lucha de los pueblos que no ha terminado la historia, que no ha triunfado cuando cayó el muro de Berlín, no es que ha terminado la historia, sino que los pueblos se reinventan y nosotros siempre como agrupación decimos que los recursos de los pueblos son finitos. Siempre y cuando tenga convicción y voluntad, un pueblo tiene, aunque esté, lo demostró el pueblo vietnamita, lo demostró el pueblo palestino, lo tenemos, digamos, demostrado de miles de maneras, que no hay nada más que recursos económicos o mediáticos, sino hay miles de recursos que tienen, y felicitamos al pueblo palestino por esa lucha horizontal también del entramado social, que acá está bastante descompuesto y tenemos que recomponer el entramado, porque ustedes sostuvieron una de las, permítame por ahí, una de las huelgas más largas de la historia de la humanidad, y la pudieron sostener porque también tuvieron un entramado humano, social y político, que justamente no se puede sostener esa clase de lucha si no tenés una construcción horizontalizada y enraizada. Perdone, ¿no? Y después también otra más, la de los, el fin de la historia que había dicho los grandes grupos económicos, bueno, nos vamos a encargar los pueblos de demostrar que no es así. Así que bueno, saludamos esto y lo comprometemos para, le tomamos la palabra para una próxima charla, seguir formándonos de estos temas y entablar también la solidaridad con todos los demás pueblos del mundo, ¿sí? Bueno, discúlpeme si fue medio largo. Un abrazo. Un abrazo para todos. Gracias. Muchísimas gracias. También quiero agradecer a nombre de FIDAI al señor embajador, a Sergio, a Empoderados. Gracias por el compromiso. Y seguimos trabajando, construyendo redes, no solamente sociales, sino también políticas. No vamos a permitir que nos usen a nosotros como trapo de piso para limpiar la sangre de los palestinos. No vamos a permitir que usen nuestra bandera o nuestro Congreso para legitimizar la muerte. No vamos a permitir que usen nuestro Congreso de la Nación como un salón de fiesta para el Congreso sionista latinoamericano, que tiene otro nombre, pero no lo voy a decir porque son sionistas. Se escudan bajo el nombre del judaísmo, pero en realidad son sionistas. Así como el Daesh se escuda bajo el nombre islámico, y no son islámicos, utilizan el nombre de Islam para satisfacer su sed imperial. Así como la Inquisición en su momento utilizó el buen nombre del cristianismo para masacrar a millones de aborígenes. Nosotros vamos a desenmascarar, nosotros vamos a utilizar, como dijo el señor embajador, igual que los palestinos, porque somos pueblos del mundo y somos todos hermanos. La lucha de los pueblos, como dicen los hermanos armenios, dicen los hermanos armenios, no me confundí, los hermanos armenios dicen, la lucha de los pueblos es una sola. Y nosotros vamos a luchar porque sabemos que lo que le pasa a un palestino en Palestina es lo mismo que nos pasa a nosotros acá y a cualquiera, porque tenemos algo que se llama el sentido de la empatía. Una bala que le pega a un palestino nos afecta a todos. Entonces nosotros, hoy desde acá, mañana desde donde tengamos que estar, desde las calles, golpeando puertas de oficinas, haciendo sonar teléfonos, haciendo lo que haya que hacer para construir este mundo mejor, este mundo solidario, justo, pacífico que queremos. Pero la paz, repito lo que dije en un principio, la paz es un resultado. Y la paz es el resultado de la justicia y del respeto. Y el respeto es algo que se contagia. Y cuando no se puede contagiar, se impone. Esperamos nosotros, bueno, que esto haya servido. Vamos a seguir trabajando juntos para justamente construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Por mi parte, nada más. Hola, una cosita. Una cosita. Acá nos está pidiendo la palabra, no sé, les pregunto a los participantes si, hola, si le damos, porque el chico, la persona está, Farhi Sulaiman, no quiero invadir, y está pidiendo si puede participar, está contando que están desalojándolo en este mismo momento en Gaza, y él nos quería contar ahora en vivo si le podemos dar participación. ¿Qué te parece? Ya que está, hay gente que está participando. Sí, mirá, yo tuve el gusto, lamentablemente, tuve el disgusto de escucharlo. ¿Por qué el disgusto? Porque lamentablemente es un gran compañero que las cosas que va a contar es algo que se debe escuchar. Y no me parecería mal incluso organizar una charla para que el compañero Fachi pueda hablar. Realmente lo escuché hace 2 semanas en la Cátedra de Estudios Edward Said. Y
No sé si ahora es el Perfecto, momento. Yo lo perfecto. pongo el tema Sí, acá porque y además sigo acá la comunicación Comisión de Tecnología estaba haciendo metiendo la pata. No se puede sumar a y la charla. No se podría. Entonces vamos a tener que organizarlo. pero si organicemos una charla específica Vamos a con tener que él, organizarlo porque en otro lo que tiene momento. para contar es algo que el mundo se tiene que Exacto. enterar. Yo lo escuché dos veces ya, Perfecto, perfecto. Sí, porque técnicamente no es algo que el podríamos. mundo Así que tiene que bueno, escuchar, saludamos y a nosotros Jorge nos y comprometemos. Sulaiman y le agradecemos la intención, pero no lo podemos sumar técnicamente, digamos. Así que Y nos bueno, le agradecemos comprometemos, al y embajador además Tim nos Ferriss por comprometemos a ese lanzar hecho. una charla. Quedó ahí colgado. Pero bueno, espectacular, la verdad, Agustín, estamos súper contentos. Bueno, esto hay que continuarlo porque esta es la solidaridad entre los pueblos. Bueno, creo que todo lo que se dijo está ya está todo dicho. Así que bueno, no sé qué te parece si ya vamos cerrando. Acá también Muchísimas estamos bravos con el gracias. partido. Muchísimas gracias por todo. Buenísimo. Hasta la victoria Un siempre. saludo. Mirá, está la victoria siempre. Empoderado.